Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Colegio Nacional Virtual. Antes que nada, quisiera enviar desde aquí un saludo y un grandísimo agradecimiento al personal de salud de este país, más de un millón de profesionales que luchan por nosotros en estos tiempos tan inéditos como funestos. Esta tarde retomamos nuestro ciclo, la arqueología hoy que ha llegado ya a 10 conferencias impartidas y que tiene ahora como invitado especial, invitado de lujo, al doctor José Luis Punzo Díaz. Pero eh, antes, déjenme hacerles varios anuncios. Nuestra próxima sesión será, como acordado, el jueves 14 de mayo a las 18 horas. Sin embargo, por la contingencia, hemos tenido que posponer la presentación del doctor garcía san juan de la universidad de sevilla yo saldré al quite y les presentaré la conferencia intitulada universos en miniatura excavaciones en las entrañas de la pirámide de la luna la cual es acerca de mi participación en el proyecto dirigido por dos grandes arqueólogos el maestro rubén cabrera y el doctor saburo suriyama un proyecto de lina el instituto nacional de antropología e historia Junto con la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad Prefectural de Aichi en Japón. En fin, otro anuncio tiene que ver con los dos nuevos números de la revista Arqueología Mexicana: el especial sobre cestería. Que ya está en venta tanto en formato impreso como digital, así como el número regular sobre la arqueología subacuática en México que aparecerá por la contingencia hasta el mes de junio. Hay un, un leve retraso, pero tarde que temprano lo tendremos también en sus dos versiones. En este último número, el número sobre la arqueología subacuática en México, se incluyen los obituarios de dos grandes arqueólogos que nos acaban de dejar. Por un lado la mexicana Pilar Luna Reguerena de Lina y por el otro lado el escocés Colin Macuan del Museo Británico y la Universidad de Harvard en el Centro Dumbarton Oaks. También aparece ahí es un comercial mi artículo Mamuts gigantes y elefantes en la Nueva España, que es un recuento de los sorprendentes hallazgos de fósiles de megafauna que se realizaron en el periodo colonial. Les comento además que los siguientes números de la revista serán los personajes del mito en la narrativa mesoamericana del historiador Alfredo López Austin como un número especial y la noche triste coordinada por el arqueólogo Carlos Javier González como el número regular. En fin, hace unos cuantos días la licenciada Teresa Vicencio del Colegio Nacional me recordó que la conferencia de hoy caería exactamente en el Día del Niño y me pidió que hiciera un guiño al público infantil. Así fue como, como me envió un WhatsApp. Fui entonces a, a casa de mi padre y pasé horas muy gratas hojeando los numerosos libros infantiles sobre arqueología que él y yo hemos comprado a lo largo de los años. Así que les preparé este bre esta breve proyección, este PowerPoint que espero que sea del agrado de, de todos. En fin, quisiera comenzar esta historia con mi primer libro de arqueología, que compré en Sevilla cuando tenía nueve años. Lleva por título 15 aventuras de arqueología. Es un libro muy bueno, pero quizás con textos demasiado largos y para colmo sin ilustraciones. En, al, en aquel entonces... Pues sí, eh, ya, ya medio siglo hace no había una gran eh, oferta editorial, no existían librerías con una, una sección consagrada al público infantil, no había bibliotecas especializadas en niños y adolescentes, eh, de donde pues claro podemos inferir que, que el tiempo pasado no siempre fue mejor, ¿no? Algo sucedió, no sé realmente cómo ni cuándo, no es mi... Mi tema eh, eh, de trabajo, pero en la actualidad vivimos un mundo diametralmente distinto y que me, me resulta a mí y obviamente a todos los niños fascinante, ¿no? Está lleno este mundo de librerías, ferias, cuentacuentos y concursos enfocados específicamente a los niños y a los adolescentes. En fin, creo que, que un punto de inflexión se, se encontraría tal vez en 1981 con la fundación de la famosísima feria internacional del libro infantil y juvenil, ¿no? La cual se celebra cada año. Y también diez años después, cuando eh, mi amigo Daniel Goldin echó a andar en el fondo de cultura económica el proyecto a la orilla del viento, ¿no? En el que se han publicado más de 226 títulos. No sé la cifra exacta, pero es mucho más que eso, ¿no? Es es algo realmente espectacular en fin volvamos a, a los libros que analicé eh, yo en casa de mi padre son, son varios libreros ahí, co y como, como buen arqueólogo que soy no uno tiene ideas persistentes se me ocurrió clasificarlos en tipos y subtipos no van a decir hijo qué cosa más trillada a ver qué les parece lo que hice no un primer grupo sin duda pues no son libros propiamente dichos son los, son los cuadernos de actividades, ¿no? Tenemos, ¿no? Sobre tema de arqueología y de las civilizaciones prehispánicas, pues los cuadernos los, los más comunes para iluminar, que tienen dibujos a línea y muchas veces se acompañan, ¿no? Así los compra uno en las librerías, de una cajita de colores de palo o de crayolas, ¿no? A veces incluyen juegos como laberintos o como estos puntos con numeración para unir y formar con ellos figuras que son una, una revelación, ¿no? También tenemos, pues, los libros para calcar, ¿no? Esta publicación sobre escritura eh, maya, por ejemplo, tiene lo que pomposamente llaman ahí un glyph master, que no es más que una hoja troquelada en relieve sobre la que se pueden calcar eh, los glifos, ¿no? Los hay también para pegar calcomanías, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Buscar el lugar exacto de cada imagen adherible o o pegatina, ¿no? Como dicen mis hijas, ¿no? Los famosos stickers. Los tenemos también para confeccionar toda suerte de objetos, ¿no? Dotados de listas de materiales e instructivos muy precisos para elaborar, qué sé yo, títeres, joyas, atuendos, portalápices, incluso códices, ¿no? Luego vendría otro grupo que son los libros ya propiamente dichos, ¿no? Por un lado, algo que yo les diría los los más sencillos, ¿no? Modestos, ¿no? Que ese... Que se publican siempre en papel económico y con pastas blandas, generalmente con interiores en blanco y negro, ¿no? Son impresos en grandes tirajes por instituciones como el Consejo Nacional de Fomento Educativo o la misma Secretaría de Educación Pública, ¿no? Por otro lado, en contrapartida, Ahí están los libros más complejos, que son por fuerza más caros. Están publicados en papel cuché, con pastas duras y e ilustrados como, como suele ser a todo color. ¿no? Este, por ejemplo, cuenta con, con un tablero de juego, me gusta mucho, desplegable, que es sobre la, la conquista, ¿no? y es un tema que, que se repite una y otra vez. Otros más que, que son muy didácticos, ¿no? Me encantan estos, tienen acetatos o transparencias que permiten la superposición de imágenes, ¿no? Así entonces como, como si se tratara de una radiografía, se pueden ver el interior de una pirámide o incluso, incluso de, de una vivienda. Vean, este es muy interesante. Otros más, ¿no? Requieren de mucho. Eh, conocimiento para su elaboración, para su confección, pues involucran la llamada, ustedes la conocen, la llamada ingeniería de papel, ¿no? Aquí vemos cómo al pasar las páginas, ¿no? Se van desplegando esas complejísimas escenas de cartón que son realmente para un niño, pues son... No, una, una gran sorpresa, una gran revelación. Luego tenemos las, las historietas o cómics, ¿no? Que es un lenguaje por derecho propio, ¿no? Contamos con una variada gama en el campo, obviamente, de la arqueología y de las civilizaciones prehispánicas, que va, por ejemplo, desde los supermachos de Rius hasta la más reciente, muy reciente calavera de cristal de nuestro amigo Juan Villoro, miembro del Colegio Nacional, ¿no? Este último se lo recomiendo mucho porque ahí sale una colega mía que es terrible. ¿eh? Eso, vayan a comprarlo. En fin, en el rublo de los, de los cómics, no podemos olvidar las series coleccionables de la SEP, ¿no? Como los episodios mexicanos y, y también México, historia de un pueblo, con guiones de expertos, ¿no? Como por citar unos cuantos, Edmundo Gorman, Mari Carmen Serra, Antonio Rubial, Manuel Ramos, Mayán Cervantes o el mismo. Iker Larrauri, un grandísimo ilustrador. Luego tenemos los libros sobre lengua y pensamiento indígenas, ¿no? Ahí podemos incluir las obras de adivinanzas nahuas y mayas, coordinadas por el lingüista José Antonio Flores Farfán para Artes de México, ¿no? De, de mis amigos eh, Ruiz Sánchez y, y Maggie de Orellana, o la magnífica serie de Patrick Johansson, investigador de la UNAM, que hizo para Magro hill sobre acertijos, dichos, refranes y literatura en general. Son, son series realmente espléndidas y que para un niño son muy divertidas todos estos juegos de, de lenguaje. En fin, mención muy especial, me, merece, perdón, la traducción a Lotomí del Principito, que publicó hace muy, muy poco el Centro de Documentación Nyanú el Liceo francés y el semca no la, la antigua misión francesa que depende de la embajada de, de aquel país ¿no? donde también hay un gran número de antropólogos y de arqueólogos con los que trabajamos habitualmente. Por otra parte tenemos y estos son los más comunes de todos los, los llamados libros de relatos ¿no? por ejemplo, de, de mitos y leyendas, ¿no? O algunos escritos, aquí hay uno por mayistas experimentados de la talla de, de mi amigo Guillermo Bernal de la UNAM, o por grandes literatos, este, como Margot glanz quien hizo este espléndido cuadernillo sobre la Coyolzauki, la diosa de la luna, que es muerta por su hermano Huitzilopochtli, ¿no? En, en italiano se dice la dayo fratello coltello, hermano cuchillo, porque pues con los hermanos no siempre uno se se lleva muy bien. De ficción histórica, ¿no? Es otro grupo, ¿no? Eh, y un buen ejemplo es la serie coeditada por Conaculta y Book de Milán de nuestro amigo Sante Bagnoli, donde se recrea en cada uno de ellos un día en la vida de algún personaje imaginario para explicar, que sirve de pretexto para explicar una civilización entera, ¿no? Me encanta. Este abajo a la derecha de la partera mexica que escribió mi, mi santo padre y que le dedicó a mi sobrina Fernanda. Otro grupo es el grupo del relato histórico, que puede ser biográfico, por ejemplo, la vida aquí de Ocho Venado, Garra de Jaguares, el señor Misteco, o de Agualcoyot, el gran poeta, gobernante, ingeniero incluso de Texcoco. Y también tenemos eh, libros acerca de acontecimientos trascendentales como la, la conquista española, ¿no? Vean estos dos de, de abajo. Eh, en cuanto al otro grupo, el de reconstrucción sociohistórica, estos uy, los encontramos en todas las librerías, en todos los formatos, visiones de conjunto de ciertas civilizaciones mesoamericanas, obviamente los más numerosos son los relativos pues a los mexicas y los mayas, y los encontramos absolutamente en todos los idiomas, ¿no? Se habla ahí de la tecnología, la economía, la sociedad, política, arte y muchas, muchas, muchas cosas más, ¿no? Ahí está, veo el libro de Azteca, ¿no? De mi amiga Úrsula eh, timmer alemana investigadora de, de gran renombre. Y aquí, pues, mis favoritos, ¿no? Sobre técnicas y métodos de la arqueología, los cuales suelen muchas veces proponer actividades por desgracia no hay demasiados en español casi todos los que yo tengo son en inglés o en francés por lo que podría ser no como dicen ahora un área de oportunidad para los autores y para los escritores no más libros explicando en qué consiste el trabajo de los arqueólogos y sobre todo cuál es el propósito de nuestras investigaciones esto sin duda pues crea crea una, una afición y luego una vocación. ¿No? Eh, para acabar y antes de, de darle la, la palabra a José Luis, al doctor Punzo, quería compartir rápidamente tres experiencias haciendo libros para niños y adolescentes. La primera es eh, en la serie concebida por el talentoso, ya lo mencioné, Daniel Goldin, para el Fondo de Cultura Económica. ¿no? Llevó por título Historias de México. Y si mal no recuerdo, fueron seis los relatos dedicados al mundo prehispánico, ¿no? Se, se hicieron grandísimos tirajes, me parece que ya están agotados y tal vez sea un buen momento para reimprimirlos, ¿no? A mí me tocó recrear las peripecias de un niño Xochimilca, ahí se ve, llamado Tlochtli, ¿no? Gavilán, que lleva a vender al mercado de Tlatelolco los productos de Xuchinampa, ¿no? Por fortuna eh, conté con la rica... Información de los documentos históricos, ¿no? Eso es ideal para recrear a un personaje, para construir un personaje, mejor dicho, pero sobre todo conté con la participación de Felipe Dávalos, uno de los más virtuosos ilustradores mexicanos, y eso que hay muchísimos y muy buenos. Eh, Felipe ha sido invitado a un sinnúmero de proyectos científicos, ha hecho libros sobre pintura mural en Teotihuacán o en Oaxaca, y también a muchos, muchos eh, eh, artículos que se publican en la, revi en la, en la revista perdón, National Geographic. En fin, la segunda experiencia fue co colaborar con Peter Lowry, quien es un reconocido escritor y fotógrafo de literatura juventil, juvenil en los Estados Unidos, y quien ha viajado prácticamente por el mundo entero, desde los polos hasta el trópico. Peter eh, nos visitó en varias ocasiones, fue algo así como nuestro creador en residencia, diríamos ahora, y en esas ocasiones fue testigo privilegiado de las excavaciones que realizábamos no solo en el Templo Mayor, sino en el interior de la Pirámide de la Luna. Al final, Peter produjo este bello libro de aventuras intitulado El mundo oculto de los mexicas. Es algo que, que obviamente yo no escribí, pero que Disfruté mucho participar en su trabajo. Y para concluir, la última experiencia fue trabajar para Oxford University Press ¿no? en una serie concebida y dirigida por Brian Fagan, quien es el equivalente en arqueología de, del famoso Carl Sagan. Brian, él, él se percató de que los arqueólogos producimos información fidedigna sobre el pasado, eso sí. Pero que por lo general escribíamos reportes muy aburridos de nuestras excavaciones, para ser más que honesto. Y también se dio cuenta que los escritores profesionales, sobre todo los dedicados a la literatura infantil, dominaban su oficio, pero no contaban con datos confiables. Así que él creó tandems compuestos por un arqueólogo y un escritor. Y ahí pues yo tuve... La suerte de trabajar hombro a hombre con Judy Levin, una famosa literata judía de Nueva York, ¿no? Todos los días, yo recuerdo, nos enviábamos un correo electrónico con los avances respectivos y tras un año de dura labor conjunta, ¿no? Y nos tachábamos los trabajos mutuos, pues logramos concluir este libro sobre Tenochtitlan, que fue un verdadero gozo. Este está dedicado no al público infantil, a los más pequeños, sino a, a, a los niños de entre 10 y, y 13 años. En fin, eh, lo, que, lo que pasó haciendo yo este, este breve PowerPoint es que descubrí muy recientemente que José Luis puso, fíjense ustedes, nuestro invitado especial había tenido experiencias similares, ¿no? Fue una gratísima sorpresa saber de sus libros infantiles. Así que pues ahora, le, le, antes de presentarlo, le pido a José Luis que nos cuente un poco que, cómo ha colaborado en la, la, la confección de estos libros y, y tal vez alguna anécdota que nos pueda compartir. Gracias, Leonardo. Bueno, primero un saludo a, a todo el mundo. Eh, que nos está viendo y escuchando. Y bueno, pues eh, en estos tiempos eh, en donde todas estas cosas son virtuales, bueno, pues trataremos de, de sacarlo lo mejor que se pueda. Eh, bueno, pues esto fue un, una sorpresa para mí. Eh, yo, parte de mi entrenamiento en museos fue en el papalote, en el Museo del Niño. Y haciendo exposiciones también infantiles, lo que pues, siempre me llevó a estar cerca de esta, de esta área, y de repente, un día de la coordinación de museos de Lina, eh, recibí una llamada que, que una escritora que iba a hacer un libro sobre Paquimé, cuando yo trabajaba en esa zona arqueológica, pues que quería platicar conmigo para, para ver esto, y pues me encantó. Eh, en ese momento conocí a, a Yolanda a Argüello. Y desde entonces, pues hemos tenido una muy buena relación haciendo estos libros. Ha sido una, un gozo. Empezamos trabajando este libro de Paquimé, que se lo recomiendo, es un libro bellísimo eh, de una niña en Chihuahua, de esta zona tampoco conocida, eh, que va y viaja. ¿no? a través de una gema que tiene en su cuello y bueno, es un, libro, es un libro muy bonito para niños más pequeños. Y el libro de la cueva misteriosa, que es todavía de un tema mucho menos conocido, que son las casas en las cuevas que se encuentran en la Sierra Madre Occidental. En, en Durango. Y bueno, pues son las aventuras de un niño, cómo se imagina esto. Eh, hablamos sobre los mitos que existen en la, en la zona de que esas cuevas eran habitadas por pigmeos, ¿no? Y entonces este niño, bueno, pues llega a la escuela y les explica cómo pues no podían ser pigmeos los que vivían ahí. Y bueno, fue tal eh, el libro este que afortunadamente ha ganado también un premio y actualmente está en todas las bibliotecas de aula del país. Eh, ganó un claro. premio en la CEP y está en todas las bibliotecas de aula. O sea que todos los que estén por ahí escuchándonos y todavía tengan estas bibliotecas de aula en sus escuelas, ahora que regresemos, eh, pues ahí lo van a poder ver. Pues muchas gracias, José Luis. Eh, la verdad es que son, yo los estuve viendo. Eh, José Luis tuvo la, la, la delicadeza de enviarme los libros en formato PDF, porque pues él está ahora en Morelia, desde, desde donde está transmitiendo y con esto del, del coronavirus, pues no hubo otra opción. Pero en el PDF siempre es más bonito un libro impreso, pero el PDF lo, lo gocé mucho, ¿no? Te felicito por estos por estos eh, trabajos para el público infantil, que, es, que no son eh, del todo comunes en nuestro en nuestro gremio. En fin, eh, yo quisiera eh, a continuación pues pasar a, a presentar a nuestro queridísimo invitado, invitado de lujo, una de las sin duda de las figuras del del momento, uno de los arqueólogos, debe a decir joven, pero no, ya no estás tanto, ¿no? La, no, 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 ya la, nada. 30, 30, 30, <laughs> a los 35, ¿no? Yo creo que ya rebasaste esa edad, pero, ¿Por no? <laughs> pero, pero tienes una obra realmente prolífica, ¿no? E, y, y realmente admiro mucho lo que haces, es la nueva energía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Aquí tengo en un papel, el, eh, pues, algunas notas. ¿no?, que me dio José Luis y que voy a, a leer, dice José Luis Punzo Díaz, tiene una licenciatura y también un doctorado en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en la Ciudad de México, ¿no? de México, que es nuestra, nuestra alma mater. También una maestría en ciencias y humanidades con terminación en historia por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Actualmente José Luis es profesor, investigador adscrito al centro INNA Michoacán, allá en Morelia, como les decía, y miembro del Consejo de Arqueología de la misma institución, que es el Consejo de Notables que rige la investigación en la materia dentro de nuestro país, tanto para nacionales como para extranjeros. Todos tenemos que someter a con nuestras investigaciones, y ellos son precisamente quienes las avalan, ¿no? es es un, algo fundamental dentro de nuestra institución. A lo largo de los años, el doctor José Luis Punzo ha sido director del Museo de las Culturas del Norte, allá en Paquimé, que es la, la tierra de mi familia, en Chihuahua, el estado de Chihuahua, y director de numerosos proyectos arqueológicos nacionales e internacionales en los estados de Durango y de Michoacán. También José Luis ha sido responsable de las zonas arqueológicas de la Ferrería en Durango, así como de Tingambato, que es de lo que nos va a hablar, y de Sinsunsan en Michoacán. El doctor Punzo forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, que reúne a la CREME Nata de la Ciencia en México, donde él posee el nivel 1. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Pues ya estamos de nuevo aquí en nuestra transmisión, les pido una grandísima disculpa porque hemos tenido una falta de suministro eléctrico ¿no? en la Ciudad de México, donde está nuestra producción, pues se está cayendo una tromba tremenda y eh, pues se ha suspendido temporalmente esta proyección. Eh, antes del corte, pues yo estaba mencionando que el doctor eh, Punzo forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, donde posee el nivel 1. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas y de la Sociedad Americana de Arqueología. Él ha sido director del comité del Southwestern Symposium e integrante del comité directivo de la American Foundation. Ambos en los Estados Unidos. José Luis, lástima que, que ya no muestro aquí sus publicaciones, ¿no? es autor prolífico, ¿no? Él ha publicado cinco libros y más de 40 artículos, tanto científicos como de divulgación sus principales líneas de investigación están relacionadas con la arqueología del norte y el occidente de México, que son dos temas importantísimos y apasionantes, la arquitectura de tierra que es la propia de algunos estados en los que él ha trabajado como el estado de Chihuahua, la metalurgia prehispánica que tuvo pues todo ese florecimiento en el estado de Michoacán y una parte de Guerrero. Y las aplicaciones computacionales en arqueología, que es precisamente de lo que nos va a hablar el día de hoy. ¿No? Para hoy, entonces, nos ha preparado la conferencia intitulada eh, Tingambato, Lidar, Drones y Tumbas, ¿no? Una tumba nos va a hablar de, de una mujer de altísimo estatus. Esto es espectacular, yo lo escuché hace algún tiempo, en una ciudad michoacana, del clásico y el epiclásico. En fin, eh, maestro, adelante. El escenario es tuyo, ¿no? Eh, estamos todos ávidos por, por escuchar tu presentación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Leonardo, y bueno, qué bueno que ya estamos otra vez eh, al aire. Y bueno, pues eh, vamos a, a comenzar. Eh, como bien dices, vamos a platicar hoy de la ciudad de Tingambato. Tingambato eh, primero, es una ciudad que se encuentra ubicada, vamos a ir, entre la ciudad de Pátzcuaro, para que se ubique la gente, y la ciudad de Uruapan, en esta zona en Michoacán, hay, que conocemos como los eh, balcones de la los balcones de la sierra. Esta zona, eh, esta franja aguacatera, ¿no? Estamos llenos de aguacates por todos lados, en donde, bueno, pues eh, es una zona muy rica, con una gran cantidad de arroyos, de ojos de agua, un lugar ideal para, para el desarrollo de la vida y además en medio de eh, zonas muy importantes como la Tierra Caliente de Michoacán y la costa y bueno, pues toda la zona de la meseta y los lagos en donde se desarrollaron pues grandísimas civilizaciones. Eh, la ciudad de Tingambato, eh, pues... Eh, hasta hace relativamente muy poco realmente no teníamos una idea de su magnitud. Eh, hoy día nos damos cuenta que es una ciudad que abarcó poco más de un kilómetro cuadrado, esto es lo que tenemos eh, vestigios, más de 100 hectáreas, unas casi 150 hectáreas, de los cuales solamente eh, tenemos abiertos al público y hemos estudiado dos el 2%, dos hectáreas de este, de este espacio. El resto está cubierto por huertas de aguacate, lo cual hace sumamente difícil eh, continuar con el estudio. Pero bueno, aquí vamos a empezar a hablar del otro tema fundamental de nuestro trabajo, que tiene que ver con el uso de las tecnologías. ¿no? Ese es, la, ese es el, el punto en el cual queremos eh, centrar el estudio. Y en este caso, bueno, pues utilizar también cosas... De hace mucho tiempo, con nuevas, con, de nuevas maneras, como estas fotografías antiguas tomadas por allá en los años 50, y que nos permiten ver en Tingambato pues, todavía restos de muros y cuestiones que hoy día están totalmente cubiertas por los por los aguacates. ¿no? Entonces, aquí podemos darnos una idea del de tamaño de la ciudad eh, que teníamos. Eh, en esta presentación. Eh, lo que quiero comentarles, pues vamos a ir en estos diferentes temas. Vamos a empezar hablando un poco sobre la historia de los trabajos. Vamos a hablar sobre todo muy eh, consensuadamente sobre eh, los estudios arqueológicos y las aplicaciones de las nuevas tecnologías, que es el tema uno de los temas centrales. Pero eh, vamos a hablar ya más bien en la segunda parte de la ciudad como tal y cómo estas nuevas tecnologías nos han permitido eh, aprender nuevas cosas de esta ciudad y eh, hablar un poco al final, eh, hablando de estos libros de niños, bueno, pues estas otras salidas que hemos estado generando para niños y para no tan niños, entre ellas pues las reconstrucciones virtuales de la ciudad que les vengo a presentar el día de hoy. Bueno, eh, la ciudad de Tingambato eh, fue, tiene una historia muy, muy, muy antigua. Es una ciudad muy importante, desde mediados del siglo XIX eh, hay reportes de las tumbas, que es de lo que vamos a centrarnos, ¿no? Habio, se encontró una tumba en, 1841, en 1842, en donde, bueno, pues hizo falta llamar al orden público desde la ciudad de Morelia para que fueran a, a apaciguar los ánimos en Tingambato por toda la gran cantidad de cosas que se habían encontrado en esta tumba, ¿no? que donde empezaron a salir una gran cantidad de vasijas. Eh, Restos humanos, y entonces, bueno, pues fue tal el revuelo que, que causó que, bueno, pues eh, tuvieron que ir desde la ciudad de Morelia a, a ver qué era lo que pasaba en ese lugar, ¿no? Eh, esto, pues, llamó la atención de, de todos los interesados en la arqueología michoacana y especialmente, pues, del sabio Nicolás León, ¿no? Que sabemos, padre de la antropología física. Eh, director del museo michoacano y pues una persona sumamente interesada en esto que a finales del siglo XIX va y recorre la región pero pasarán pues 70 años no más de 70 años prácticamente 80 años sin ningún tipo de de, de trabajos hasta que en el año de 1977 con la creación del Centro Regional eh, México-Michoacán por parte del Instituto Nacional de Antropología y con su primer eh, director, que fue Román Piñachán, del cual cumple 100 años justamente eh, este año ¿no? de, de su nacimiento, eh, comisiona a un arqueólogo japonés llamado Kuniaki Oi, que venía de la Universidad de Kioto, y eh, el 7 de febrero lo, lo comisiona de a ir a Tingambato y el 9 de ese mismo mes, Kuñaki ya estaba eh, en campo trabajando. ¿no? Se ve que era una persona muy entusiasta, todavía toda la gente en Tingambato lo recuerda, recuerda perfectamente sus clases de karate que instauró en el pueblo y que hasta la fecha continúan. Eh, bueno, fue toda una, una, una revolución, ahí lo podemos ver junto con su equipo a Kuñaki. Eh, estas investigaciones, y aquí podemos ver algunas de las imágenes, se dieron también gracias al, al apoyo de la gente de Tingambato. Eso es algo importantísimo. El maestro Salvador Próspero. Eh, fue quien conducía el patronato Prozona Arqueológica de Tinganio y quien fue eh, quien realizó todas las gestiones para llevar a cabo la temporada y eh, dar todas las facilidades a Cuñaki y a doctor Piñachán, al maestro Piñachán, para que lo hicieran. Pero aquí podemos ver unas imágenes para que ustedes se den cuenta en un 3 de mayo justamente de ese 1977, cómo se veían las pirámides todavía, no todavía el festejo ahí en el cerrito donde se llevaban a cabo estas cosas y cómo fueron avanzando las investigaciones eh, y que eh, vamos a ir viendo cómo eh, pues realmente era una huerta sobre todo de chirimoyas que había en esa época antes de los aguacates y que eh, fueron empezando a descubrir eh, durante dos años. Eh, Cuñaki, sobre todo quien estuvo al frente de las excavaciones en campo y supervisado por el doctor Piñachá, ¿no? Podemos empezar a ver cómo salían ya aquí los taludes tableros que van a ser tan famosos y que le van a dar esta cariz tan teotihuacano a la ciudad, ¿no? Y de lo cual vamos a, a platicar más adelante. Eh, después de esto, pues otra vez desafortunadamente cae en el olvido. Eh, la ciudad de Tingambato, eh, por un muy buen tiempo, hasta prácticamente, pues ya el principio de este nuevo siglo, en donde empieza a haber algunos trabajos de mantenimiento de la zona, empieza a haber una temporada muy importante donde se va a encontrar esta segunda tumba de Tingambato increíble en el año 2011 y 2012, y que, bueno, van a estar sobre todo enfocados a la conservación del sitio. Y finalmente, eh, a partir del año 2013, eh, me hice cargo de la zona arqueológica y empezamos un proyecto de investigación eh, que no está muy enfocado hacia la conservación del sitio, sino más bien a realmente tratar de empezar a, a comprender de qué, de qué se trataba esta ciudad de Tingambato, que la teníamos como un poco en la penumbra de la arqueología mexicana. Bueno. Eh, Ahora quiero dar un salto, una vez que ya estamos un poco enganchados en, en Tingambato, eh, sobre las aplicaciones tecnológicas que estamos haciendo hoy día en la zona y lo que nos permite pues, eh, entender de manera distinta el que hacer. Eh, de cómo hacemos arqueología, ¿no? Eh, en primer lugar, bueno, pues obviamente tendríamos que recurrir desde las opciones más tradicionales eh, para poder llevar a cabo levantamientos específicos, ¿no? que, arquitectónicos de todos los edificios. Pero eh, en ese momento, justamente en ese 2013, eh, tuvimos la oportunidad de eh, empezar a experimentar con equipos eh, autónomos de vuelo, con drones. Eh, y que bueno, pues estos drones nos empezaron a, a permitir eh, pues tener otro tipo de visualizaciones y otro tipo de alcances en la zona arqueológica. Aprendimos eh, pues un poco en ensayo y error eh, en un principio. Afortunadamente después eh, nos hemos rodeado de un equipo muy sólido eh, de arqueólogos. César Hernández, que lo estamos viendo ahí, de investigadores de otras instituciones, como vamos a ver, que nos han permitido mejorar tremendamente nuestro trabajo. Hoy día tenemos ya una metodología muy sólida y muy establecida de cómo, de cómo utilizar estos drones, sobre todo los utilizamos para fotogrametría desde esos años, y que la idea era poder hacer mapas muy precisos de la ciudad, vamos a decir, de manera muy rápida y a costos muy bajos, ¿no? Porque siempre hemos sido un proyecto, eh, pues vamos a ser un proyecto de no, de no muchos pesos, entonces lo que nos permite también eh, hacer cosas muy interesantes eh, y no tener que estarnos preocupando por otras cosas. En este sentido, bueno, pues aquí vemos algunas partes de la metodología que tiene que ver con la calibración de la cámara, cuestiones que normalmente no se hacen. Eh, la cuestión que tiene que ver con la colocación de los puntos de control, la ubicación de las imágenes, eh, el procesamiento de las imágenes para poder generar modelos tridimensionales de, de elevación, como los que vemos aquí, los modelos de la ciudad, eh, y que estos, bueno, pues nos permiten eh, tener eh, elementos o de manera muy rápida y muy, muy fácil. Poder tener modelos que nos permitan estudiar la arquitectura de una manera completamente diferente y desde puntos de vista que nunca habíamos podido tener en, otra, en otro momento. Eh, estos son algunos de los resultados. Obviamente, nuestra idea final pues, es generar modelos digitales que nos permitan tener, eh, pues, precisiones eh, en toda la zona arqueológica y que nos sirve como un lienzo sobre el cual empezamos a hacer todas estas, todos estos estudios. Eh, una vez culminada esta fase, que estoy hablando de los primeros años del proyecto, eh, pues hemos tenido eh, resultados muy, muy interesantes para poder entender mejor el área nuclear de la zona y eh, pudimos hacer también aplicaciones con estos mismos drones eh, para hacer modelos tridimensionales también al momento de las excavaciones. Entonces, nosotros ahorita realmente la parte fundamental eh, que llevamos a cabo, pues tiene que ver eh, con que eh, durante las excavaciones nosotros estamos generando estos modelos y a partir de... Eh, la relación que tenemos hoy día con, otros, con otras instituciones como la Universidad de Auckland y el doctor Patrice Delmas con quien trabajamos allá, el doctor eh, Alfonso Gastelum del ICAT de la UNAM, eh, pues hoy día eh, podemos estar excavando, estamos nosotros registrando ya no en papel, sino estamos registrando... Eh, ya en la computadora, en tabletas, para poder generar los datos digitales en el momento. Y eh, a partir de, de la red podemos enviar nosotros las fotografías a... A, esto, a este otro equipo que tenemos en Nueva Zelanda y en, y en la Ciudad de México, y ellos nos regresan prácticamente en tiempo real, o sea, con, con muy poco tiempo de diferencia, modelos tridimensionales de las excavaciones que tenemos, y eso pues nos ayuda a poder ir tomando decisiones sobre eh, el tipo de excavaciones que, que estamos llevando a cabo. Ahí ¿no? hay algunos ejemplos de, de las excavaciones del año pasado. Eh, donde bueno estamos pero claro que no nos quitamos la vieja escuela de tener que estar arriesgando nuestras vidas arriba de las arriba de las escaleras eh, bajo la lluvia ¿verdad? cuando no pueden volar estas cosas y pues no podemos tomar este tipo de fotografías todavía no eh, de la misma manera otra de las herramientas fundamentales además de la fotogrametría con drones que estamos llevando a cabo eh, tiene que ver con la aplicación de eh, la tecnología LIDAR. En este caso, en conjunto con el doctor Víctor Manuel Hernández de la Universidad Michoacana, hemos llevado a cabo la captura y la toma de datos del LIDAR terrestre. Esta es una tecnología láser en donde este aparato que vemos acá, eh, pues dispara cientos de miles de puntos eh, láser a, en, las, en 360 grados y generamos... Nubes de puntos, es decir, cada un puntito de estos es un punto, un pulso láser eh, con el que se genera, y con esto también generamos modelos digitales de elevación de muy, muy alta calidad. Es decir, la fotogrametría con drones y el LIDAR son dos tecnologías que nos permiten llegar a resultados similares. Pero con eh, diferente, por diferente vía y que muchas veces son comparables. Y en algunos casos son mejores unas y en otros casos son mejores otras. En ese sentido, con estas nubes, bueno, pues con el equipo del ICAT, de la UNAM, del INA y de la Universidad de Auckland, pues estamos generando eh, ya modelos sobre, lo, sobre el lidar terrestre para poder hacer estudios mucho más precisos de la arquitectura. Este, este estudio, por ejemplo, lo que nos interesaba entender era la tumba 1, de la cual vamos a hablar más adelante, que se encuentra aquí en este pedazo, y lo que queríamos entender nosotros era cuál era la relación arquitectónica entre la tumba y todos los edificios circundantes, como podemos ver en estos, en estos modelos que estamos haciendo. Eh, obviamente esto lo que nos ha llevado eh, actualmente es a generar también modelos de reconstrucción virtual. Esta reconstrucción virtual de la zona arqueológica pues, nos permite hoy día entenderla de otra manera, presentársela al público de otra manera, y que nos sea mucho más fácil entenderla no solo al público general, sino también a los investigadores. ¿no? Ahora, con el trabajo que hacemos con el equipo con el que estamos haciendo la reconstrucción virtual, pues nos hemos encontrado con sorpresas. Que de repente en campo no veíamos bien o no veíamos tan bien, pero al momento que levantamos los edificios y hacemos los recorridos virtuales, pues los entendemos de mucho mejor manera. Eh, obviamente, después de tener todo esto, la parte, la segunda parte fundamental que tiene que ver con el estudio arqueológico actual de la zona, pues tiene que ver con el uso de la geofísica. Es decir, ya teníamos como este cascarón, este, esta idea general de todo lo que está ahora, pero pues, lo que necesitamos nosotros entender de la ciudad era qué estaba enterrado. Evidentemente, en época de Román Piñachán, Román Piñachán se decía que tenía una nariz privilegiada, ¿no? Eh, decían que se tocaba la nariz y, y veía dónde iba a excavar y en ese lugar encontraban tumbas maravillosas y encontraban cosas así. Bueno, pues yo no, no llegué a contar con esa nariz definitivamente y entonces mi nariz, pues es más bien el uso de este tipo de metodologías, de, de, de tecnologías que nos permiten hacer excavaciones mucho más puntuales para contestar preguntas específicas, en lugar de hacer excavaciones muy grandes que, eh, bueno, pues que tienen otro tipo de, de, de ideas, ¿no? Entonces, esto lo estamos trabajando con el Laboratorio de Geofísica de Lina, con el doctor José Ortega, eh, con quien es un colega con el que hemos trabajado de manera muy, muy cercana, eh, con el doctor Maxima vano de la universidad de estrasburgo con el ingeniero luis villa y con todo el equipo de ellos no haciendo eh, diferentes técnicas de resistividad eléctrica magnetometría de protones y radar de penetración que nos permite darnos algunas ideas de lo que está bajo el suelo. ¿no? O sea, esto no es eh, como veíamos en las películas, así como vemos en Jurassic Park, que seguramente ustedes la vieron y que parece que sacan una foto de lo que está ahí abajo y entonces ya encontramos todo. No, aquí son son anomalías que vamos encontrando y que pues muchas veces eh, hasta que no las excavamos no nos damos cuenta realmente de lo que tenemos bajo el suelo. ¿No? Aquí tenemos algunas de las imágenes, como pueden ver, esto no es una fotografía este, de un pterodáctilo que está eh, ahí, este, ¿cómo se llama?, enterrado como en Jurassic Park, sino que aquí lo que estamos viendo realmente son pisos de ocupación que nos han permitido entender las fases de ocupación del sitio que desconocíamos hasta hace cinco años. Eh, por otro lado, también nos permiten generar esto. Eh, la diapositiva anterior era un corte, vamos a decir, no, un corte eh, vertical, y también podemos hacer horizontales, cortes horizontales a diferentes alturas, lo que nos permite ver, pues, dónde están las estructuras, dónde hay muros y entonces, pues, hacer trampa arqueológica y entonces pues ya no necesitamos la nariz del doctor Román Piñachan sino pues ya con esto podemos saber por dónde están las estructuras y entonces planear nuestras excavaciones de mejor manera eh, obviamente esto pues es una generación de datos muy grande no se generan una enorme cantidad de datos y, y la generación de estos datos pues tiene que eh, concentrarse dentro de ciertos softwares, ciertas eh, computadoras, hardwares eh, más potentes cada vez y que eh, necesitamos para poder entender y sistematizar todo esto en bases de datos muy grandes y bases de datos interrelacionables que nos permitan, pues, poder entender las cosas que estamos viendo. No, aquí tenemos una, una integración con los con la geofísica que tenemos. Ahí está el equipo del el equipo geofísico. Eh, como podemos ver, pues prácticamente la zona arqueológica la tenemos cubierta en un 80% con diferentes técnicas geofísicas. Entonces, pues es mucha trampa va, porque ya tenemos planeadas excavaciones para muchos años, porque tenemos muchas preguntas que contestarles a los geofísicos. Que cada vez que me hablan eh, siempre me están diciendo ¿Cuándo vamos a excavar tal anomalía, José Luis? Entonces, pues bueno, <laughs> ahora que ahora que podamos volver a ir a, a campo, seguramente estaremos otra vez trabajando en Tingambato. Bueno, eh, uno de los problemas más graves que tenía la ciudad de Tingambato, pues era cuándo estaba, porque cuándo estaba ocupada. El problema de las fechas eh, siempre fue un, 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 una situación que quedó, no, no quedó resuelta, porque el doctor eh, Piñachán y Cuñaqui hoy, pues nunca hicieron ningún fechamiento absoluto, entonces ellos simplemente relacionaron por la arquitectura con Teotihuacán, entonces pensaban que era una, que Tingambato era una, una incursión teotihuacana en, en el occidente de México, más adelante se hicieron otro tipo de, de interpretaciones, pero nunca con fechamientos absolutos. Eh, así, pues una de las ideas fundamentales que teníamos era el de buscar realmente eh, qué había en la parte más profunda de los estratos de la zona. encontramos una gran cantidad de anomalías, eh, cosas raras que se veían ahí que nos decían los geofísicos y entonces planeamos excavaciones muy puntuales donde se veían estos lugares y eh, con esto logramos hacer 15 fechamientos en los distintos lugares. Nos dimos cuenta de un gran incendio que igualmente reportaba ya desde piñachán en las etapas eh, finales. Y en el cual hemos trabajado de la mano con colegas eh, también entrañables que han sido muy generosos con su conocimiento en, para el proyecto. Aquí tenemos al doctor eh, Apto Gogishaikzvili, del Servicio Arqueomagnético Nacional, el cual, bueno, pues con el cual hemos trabajado muy de cerca, la doctora Corina Solís, eh, del Laboratorio de Espectrometría por aceleración de masas del Instituto de Física de la UNAM, con los cuales trabajamos, y bueno, esto nos ha llevado a entender una nueva cronología de Tingambato y descubrir que esta maravillosa ciudad tuvo 900 años ocupada. Eh, de haber pensado que era realmente una, una ocupación muy pequeñita, hoy día sabemos que no, que fueron 900 años en la que esta estuvo ocupada y que eh, fue contemporánea con algunos de los eventos más importantes, fue contemporánea con Teotihuacán, como piñachán eh, lo supuso aunque hoy sabemos que las fechas eh, de teotihuacán son muy diferentes leonardo nos regaló justamente un artículo muy importante con la doctora manzanilla ambos miembros del colegio nacional sobre la sobre el incendio el gran incendio en la calzada de los muertos en el año 570 aproximadamente si no me equivoco y que eh, pues nos movió muchas de las fechas o movió muchas de las fechas y que pues en teotihuacán son muy importantes como vamos a ver bueno entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy día de Teotihuacán? Hoy día en Teotihuacán, lo que nos dimos cuenta con los drones y con toda esta tecnología es que había una primera ocupación que hoy día solamente podemos ver en estas áreas, en las áreas iluminadas, es decir, en el piso del juego de pelota y en el fondo de la plaza, y que tuvo una ocupación alrededor del año cero al año al año 300 después de Cristo, y que, como podemos ver, tuvimos que hacer excavaciones de más de cuatro metros de profundidad para llegar a las estructuras, a las pequeñas casas que encontrábamos a esa profundidad. Es decir, la gente de Tingambato cubrió con grandes plataformas, subsecuentemente, la ciudad para... Eh, hasta llegar al nivel que conocemos hoy día. Aquí tenemos ejemplos claros de la arquitectura de tierra que se utilizó en ese momento: ¿no? los muros, las zapatas de los muros, el, los pisos. Y una cosa muy importante es que sabemos que en alrededor de esa época se construyeron los basamentos piramidales. Es decir, son contemporáneos con los basamentos piramidales, como intuyó Piña Chan, por otras razones pero con Teotihuacán, ¿no? Eso es algo muy importante, ahorita lo vamos a ver más a detalle. Pues hemos podido entender más de los rellenos de las, de, la, de las pirámides, de los sistemas constructivos de las pirámides, cómo estos se fueron haciendo a partir de rellenos estructurados y que solamente están forradas de piedra, realmente son arquitectura de tierra, como la mayoría de las grandes eh, pirámides eh, del México precolombino. Eh, y nos dimos cuenta sobre todo que en este momento pues toda esta zona no existía es decir hacia el año cero y el año 300 se hicieron los dos grandes basamentos y abajo de todo esto había otra serie de estructuras que podemos ver a través de la geofísica y que solamente a partir de estas ventanas arqueológicas hemos, nos hemos podido eh, determinar pero esto Obviamente nos lleva a algo muy importante y es que la ubicación de las, de las pirámides ya desde este momento tenía que ver con otra cosa muy importante que era con la salida del sol. En el video estamos viendo una reconstrucción de cómo sale el sol en el solsticio de invierno y el sol sale exactamente atrás de la pirámide, eh, sale por atrás de la pirámide oriental y por el cerro con burinda, el cual cubre perfectamente desde el altar central la pirámide. Es decir, tenemos esta relación con el paisaje, cuestión que también vemos en Teotihuacán. Ahí estamos ya empezando a pensar en, alguna, en, en algún tipo de idea. Eh, compartida. No quiero decir que sea lo mismo, pero sí que desde ese momento ya hay una idea acerca de la relación del paisaje, de los astros, del movimiento de los astros y la ubicación de las estructuras arqueológicas en este caso. Bueno, eh, lo que nos damos cuenta es que encontramos hay otro segundo momento, que para eso nos sirvieron los drones y los líderes y estas cosas que estuvimos haciendo, porque pudimos ver que esta, esta zona de la, del sitio y estas zonas iluminadas del sitio corresponden a una segunda etapa que fue otra gran plataforma que cubrió las casas de la primera etapa en donde también hubieron casas. Esta fue, se ubicó entre el año 300 y el año 550 y que eh, la podemos ver en la geofísica, ¿se acuerdan del perfil que habíamos visto aquí? Este es el piso más reciente y este es el piso de la segunda etapa. Podemos ver grandes manchones de piso en la geofísica que nos permiten ver esto y aquí es muy claro. Aquí podemos ver el piso de la etapa 1, el piso de la etapa 2 y el piso de la etapa 3 y cómo cambian la manera de hacer las escalinatas, cómo esto se adosa a la, a la pirámide y que en las excavaciones del año pasado nos permitió a través de la geofísica encontrar una gran anomalía y con esta anomalía encontrar unas, un piso de ocupación y una serie de ofrendas que estamos analizando todavía actualmente. Aquí estamos también haciendo trabajos fotogramétricos del estudio de las figurillas, eh, algunas piezas eh, de piedras azul verdes, probablemente turquesas, amazonitas, que hemos podido estar localizando. Y esto pues, nos lleva obviamente a ver cómo nos imaginamos un poco esta ciudad. Aquí es un poco para que veamos este desnivel de lo que hoy día entendemos, es eh, lo que llamamos Tingambato II. Eh, la parte más conocida, pues, es toda esta tercer gran plataforma que se construye hacia el año 550, ¿no? De los, por los fechamientos que les había platicado que, que tenemos, y que construye. Toda esta zona, y que es, pues, realmente lo que hoy día podemos visitar de la zona arqueológica. Eh, esta, esta parte tiene, pues, primero cuestiones muy importantes. La primera de ellas es el juego de pelota. El juego de pelota, eh, pues, primero quiero que veamos esta imagen. Esta imagen a mí me parece absolutamente sugerente, ¿no? De, de imaginarnos la cantidad de sedimento que llega a esta región y que cubrió completamente el juego de pelota. Aquí podemos ver la altura del juego de pelota y toda la cantidad de tierra que Cuñaki y Piña tuvieron que excavar para poder encontrar el cabezal del norte del juego de pelota. Y aquí podemos ver el marcador eh, con forma solar. Eso obviamente pues, es también muy importante, ¿no? porque el juego de pelota este tipo de juegos de pelota con cabezal son juegos de pelota que se construyen en mesoamérica hasta después del año 600 después de cristo anteriormente a esto no existen entonces para mí es muy muy importante pensar que cuando se construye esta gran plataforma que divide de manera muy extraña a las dos grandes edificios pues en medio Justamente se construye este juego de pelota que sabemos que además está asociado al movimiento de los astros, a la lucha cósmica, al tránsito solar, etcétera. Y que, bueno, pues obviamente los marcadores nos indican eso mismo, y que se encuentra justo en medio de las dos estructuras que nos están marcando, como vimos desde 200, 300 años antes, pues la salida y la manera en que se mete el sol en este lugar. Eh, otro de los elementos más importantes que vimos pues, fue este espacio que se construyó. Es el espacio que conocemos como los cuartos, se le llamó el área civil. Yo hoy día preferiría pensar que esto es un palacio. Eh, entre más lo hemos estado trabajando, desafortunadamente, tenemos muy poca. Idea de esta, de esta estructura, pues nos damos cuenta que es una estructura completamente cerrada, con accesos muy restringidos, un acceso solamente al juego de pelota, un acceso por atrás, como vamos a ver, a la gran, a la sala más importante de la zona, que es la única que tiene comunicación a la gran plaza, y las entradas son absolutamente restringidas. También es la única que tiene una decoración muy importante de talud tablero. Es decir, en el año 550 empieza a aparecer apenas el talud tablero en, Teotihu en Tingambato. Es decir, en el momento en el que en Teotihuacán esto pues, ya estaba en un franco declive. Es decir, hoy día lo que más bien nos imaginamos, y por eso estamos haciendo estudios de ADN, estamos pensando que la gente de Teotihuacán... Cuando sale de Teotihuacán, empiezan a regresar, empiezan a irse hacia sus lugares de origen y empiezan, entonces, como la migración del retorno, traen estas ideas de la gran metrópoli y las empiezan a plasmar en las ciudades de la periferia. Y es el gran momento del boom y del crecimiento de Tingambato. Y como podemos ver aquí desde esta imagen del dron, pues podemos ver cómo hay cuartos de una gran complejidad, muy grandes que están eh, cerrando, por ejemplo, aquí cuando se construye este palacio, se ve que se cierra completamente este acceso, o sea, esta escalinata da un muro ciego, es decir, se corta la salida hacia, hacia esta parte y se crea aquí un área completamente cerrada. Aquí hay otro edificio, aquí hay otro edificio y solamente se puede acceder al juego de pelota por aquí y lo más importante es que este gran cuarto que vemos aquí es este cuarto que vemos aquí. Este gran cuarto que vemos aquí solamente tiene una entrada hacia la pirámide y la plaza principal y la segunda entrada es por este pasillo. Solamente se puede entrar por atrás del cuarto. O sea, es como un lugar para entrar de manera... Eh, como la, la puerta del jefe, ¿no? La puerta cuando se sale para que no lo quieran ver, ¿no? Este, cuando está en, en la oficina, bueno, pues aquí parece ser que tenían una cuestión muy similar. Pero que es algo muy importante, este techo que vemos aquí es la tumba número uno, que vamos a hablar ahorita más adelante, y este techo que vemos aquí es la tumba número dos, de las cuales vamos a platicar. Bueno, en este Tingambato 3... Como vemos con el líder, lo que les decía, aquí está la, la tumba 1, aquí vemos dónde se encuentra la tumba, los cortes, las fechas que tenemos para cada una de las tumbas y cómo se veía esto cuando lo estaban trabajando en los 70s, eh, eh, Aquí podemos ver cómo son unas tumbas y lo, en el video lo van a poder ustedes ir viendo, o pues, sea, cómo está cerrado en el video, está, este es el cuarto que estábamos viendo, pero aquí hay una escalinata que nos permite bajar, cuando llegaron encontraron esta puerta que sellaba completamente la entrada y que genera una cámara de 3.40 por 3.40 y casi dos metros de alto en esta, en esta cúpula, llena absolutamente de ofrendas y de eh, vestigios, de los cuales vamos a ver ahorita. Estas son algunas imágenes de las excavaciones de la tumba 1 y la tumba 2 la techumbre por fuera cuando la descubren los arqueólogos en el 78 y en el 2012, eh, el muro por fuera, ¿cómo se ven ve estos muros? La puerta, una puerta muy pequeña, con dinteles de apenas un metro de altura, muy pequeña que estaba cerrada con lajas, pero con el uso de la tecnología hemos podido hacer un registro muy, muy detallado de esta tumba. Lo hemos hecho tanto con tecnología LIDAR, pero en este caso la fotogrametría nos ha sido mucho más útil. Eh, y eh, tenemos estos modelos eh, que nos permiten entender mucho mejor las formas del techo, nos permiten medir estas formas del techo, nos permiten entender mejor cuestiones de conservación. Y esto se hizo a partir del uso de este riel que está conectado a un pequeño robot que... Eh, maneja la cámara en ángulos precisos para poder hacer fotogrametrías precisas y de calidad, ¿no? Esa es algo, otra de las cosas que hemos aprendido en, con el trabajo con los especialistas, ¿no? Aquí podemos ver eh, los modelos eh, muy, muy, muy eh, detallados de las cúpulas, de los muros, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, ¿qué había allá adentro? ¿No? O sea, esta tecnología está muy bonita, pero bueno, ¿qué había allá adentro? Adentro, imagínense, en esa tumba, según Said Lagunes, que es un antropólogo físico también del instituto, estudia y él cree que hay entre un máximo de 124 individuos y un mínimo de 50 individuos adentro de estos 340 por 340. Entonces, es decir, que cuando llegó a excavar esto, eh, Cuñaki y Piña, pues eran capas y capas de huesos con cientos de vasijas, con decenas de miles de objetos de concha, de lapidaria, con espejos de pirita. Ahorita los vamos a ver. Había 32 cráneos, había cráneos con deformación, con deformación craneana, encontraron enfermedades, mutilaciones dentarias, vamos a ir, encontraron de todo. Algo muy interesante es que lo único que teníamos era este mapa que nos había dado Cuñaki. Un mapa muy interesante, muy preciso, pero cuando llegué a... A, a estudiar este, este lugar, eh, pues se me hizo fácil hablar a la Universidad de Kioto y preguntar que si no existía un archivo de cuñaki de ahí, me dijeron que no, que se había llevado todo, que se había, bueno, había fallecido este cuñaki y que sus hijos habían recogido todo. Me puse en contacto con su hijo, con Pavel Oí, a quien le agradezco enormemente eh, su gentileza y él digitalizó las imágenes de su papá. Y entonces, con esas imágenes que él digitalizó y ese mapa, pues hemos podido, estamos ahorita reconstruyendo la tumba completamente. Estamos rehaciendo digitalmente ya tenemos, ya vieron ustedes, vamos a ir el cascarón de la tumba en 3D y ahora lo que estamos digitalizando son todos los objetos y vamos a hacerlo con los huesos para poder reconstruir la tumba de forma virtual y que ustedes la puedan visitar con unos lentes de realidad virtual en un año, esperemos, esperemos que lo podemos lo podremos lograr. Entonces así me di a la tarea de empezar a buscar todas las fotografías, como vemos aquí, con los entierros, con todas las cosas, y ubicarlas, cada uno de los objetos que tenemos resguardados en el Museo Regional Michoacano, en la tumba. Entonces, esta tarea ya se ha, ya, la, ya la he realizado, que es, vamos a decir, toda la tarea nada más de identificar, ver las tumbas. Pueden ver ustedes lo complejo de ese contexto, la enorme cantidad de objetos maravillosos que se encontraban ahí. Y esto nos ha permitido pues, entender eh, de otra manera esta tumba, poder a empezar a hacer algún tipo de inferencias. ¿no? Ya hoy en día entendemos, estamos muy claros de que esto es una tumba que fueron de grandes rehusos, En un primer momento Piñachán pensaba que podía haber sido un, un gran sacrificio humano. Hoy día creemos que no, que más bien tiene que ver con otras cuestiones. Eh, el reacomodo de los huesos, hay cierto orden en los objetos. Eh, y que eh, los estamos eh, estudiando no aquí podemos ver todas estas imágenes que son pues muy elocuentes sobre todo lo que encontraron en esta maravillosa ofrenda román Piñachán y Cuñaque hoy. hoy tenemos las bases de los escu de los eh, de, de estos espejos no cuadrangulares, un poco de la distribución de los objetos más importantes eh, localizados en la tumba, pero no conforme con eso, eh, Tingambato nos sigue dando todo el tiempo grandes eh, sorpresas. Y así, en el 2012, se localizó la tumba número 2. La tumba número 2, como vemos, es una tumba de tamaño muy, muy, muy similar al anterior. Pero esta tumba tiene dos cuestiones muy importantes. La primera es que solamente se encontró un individuo adentro. En lugar de los mínimos 50 personas que se habían encontrado en la tumba número uno, en la tumba número 2 solamente se encontró una persona. Y otra cosa muy importante es que sobre esta tumba, si la otra era muy accesible, como vimos desde la plaza, con las escalinatas, en esta, las escalinatas de acceso quedaron cubiertas por este montículo que estamos viendo aquí. Es decir, esta tumba se selló. Pero al interior de la tumba encontramos a este personaje. Obviamente a este personaje empezamos a hacerle pues, una gran cantidad de estudios. Eh, hemos estado haciendo estudios genéticos con la Universidad de, de Harvard, con los compañeros... Allá hemos, eh, y hemos descubierto pues cosas muy interesantes. Hoy día sabemos perfectamente que se trataba de una mujer entre 15 y 19 años que tenía eh, pues deformación craneal, tabular erecta, que se le acababa de hacer el trabajo dental de modificación dentaria y que eh, tenía una juar. Imagínense ustedes de 19.428 objetos sobre ella. Es algo impresionante. Es una cantidad, son más de 2 kilos, 3 kilos de conchas que tenía ella, ella encima y que eh, tenía todos estos anillos en cada uno de los dedos, eh, una diadema una eh, orejera compuesta que son absolutamente extrañas en el occidente. No, no, no hay ejemplos como esto. parece de otra latitud completamente. no parece de otro, de otro lugar. Eh, y eh, no solo eso estaba esta diadema, como les digo, pero alrededor de ella estaban cinco lanzadores de atlatl. es decir, cinco armas que, como sabemos, son de las armas rituales más importantes de las armas rituales. Eh, pues por antonomasia en el mundo prehispánico. Entonces, por esto, un día cuando estaba con esto platicando con mis hijas y les decía, bueno, es que es una allí, entonces me dijo, no, pues es una princesa, papá, es una princesa guerrera. Y dije, wow, pues sí, debe ser una princesa guerrera, justamente. Y eh, a partir de eso, pues estamos ahora ya también pensando en un libro. Para niños, que es el que sigue con Yolanda Argüello, para que estamos trabajando para hacer el libro de la princesa guerrera de Tingambato, que también muy pronto seguramente lo tendremos ya disponible. Bueno, eh, para esto también hemos estado trabajando con otra serie de, de compañeros, con el CIO en León, eh, con el laboratorio de geofísica de la UNAM. Eh, con el doctor Toño, con el doctor Giovanni, con el doctor Jacinto Robles en el Laboratorio de Arqueometría del Occidente de México para hacer una identificación de eh, las piedras azul verdes, de las turquesas, de la procedencia de las turquesas, de las amazonitas, con compañeros del Instituto de Antropología, eh, con Emiliano Melgar, hemos estado trabajando sobre los procesos de manufactura ahí con el vecino de Leonardo, ahí en el Templo Mayor. Eh, hemos estado haciendo esto, también trabajando para ver la, los, los procesos eh, de elaboración tanto en concha como en lapidaria. Y eh, bueno, pues todos estos elementos lo que nos han permitido hoy día es hacer una reconstrucción y volver a la vida de manera digital, o más bien a la muerte, a esta princesa guerrera de Tingambato. Entonces hoy día podemos ya apreciarla un poco con la reconstrucción que Alejandro Valdés eh, hizo para su trabajo de titulación y que, bueno, pues nos permite hoy entender a esta maravillosa eh, personaje que murió hace 1400 años aproximadamente en Tingambato y que seguramente fue una persona de altísimo estatus. Bueno, eh, esto... Esta idea, esto, estos elementos de Tingambato, pues evidentemente nos llevan a reflexionar sobre las maneras en las cuales podemos hoy día divulgar la ciencia. Esta generación tan grande de eh, documentos digitales, pues, eh, no es justo que se queden solamente atorados en las, en las máquinas de los investigadores, sino que hemos tratado de empezar a pensar en otras maneras de, de hacerlo. Por un lado nos ayudan para llevar a cabo procesos de conservación de la zona arqueológica para que la gente la pueda visitar todos los días y es un trabajo continuo de los compañeros que laboran allá. Eh, y eh, la manera de sacarlo en, los, en el pequeño museo de sitio que hemos con mucho esfuerzo... Eh, vuelto a habilitar, eh, sobre todo con el trabajo de los compañeros custodios, de Cayetano, de Medonio, de toda la gente que está ahí, de Hugo, de Gabriel, eh, de Octavio, que son compañeros entrañables que nos han apoyado enormemente en los trabajos. Y eh, actualmente eh, voy a parar un poco la presentación y espero no cometer algún error, pero tenemos ahora un tour virtual. Que nos permite, que ya está en esta página en la Mediateca. Si alguien gusta eh, después visitarla y poder hacer el recorrido. Esto nos permite, déjenme ver si puedo hacerlo, si se pudo, eh, tener este tour virtual que nos permite hoy día ver cómo se veía la ciudad, pero luego cómo la ciudad se va a, cómo se vería. Eh, ya una vez que está reconstruida. Entonces, con esto los invito a que descubran esta nueva herramienta. Hoy día que estamos todos confinados en nuestras casas, tienen elementos que les permiten eh, ver y tener información de todos los lugares, les permiten eh, ir hacia diferentes lugares, caminar por el sitio. Aquí en el mapa, subirse a, a ver, abuelo de pájaro, la ciudad. ¿no? Pueden ustedes entrar a, a, lo, a algunos de los videos que ya, que ya vimos. ¿no? Hay información por todos lados para entrar, por ejemplo, hacia la, a la tumba, recorrer la tumba, analizar los entierros que aquí vemos. Tener información, ¿no? revisar las, la, el catálogo de fotografías antiguas que nos, que amablemente así se veía la tumba cuando, antes de que la abrieran en, en el 79, ¿no? nos, permite, nos permite salir y recorrer el sitio. Con esto no quiero agotar esto porque si no ya no tendría ningún chiste. El chiste es que ahora ustedes lo, lo hagan lo vean, pero eh, lo que nos permite esto, bueno, pues es hoy día tener, sobre todo en estos tiempos en los cuales no podemos salir mucho, bueno, pues eh, ver esto de manera virtual y entender el sitio como se veía hace 1600 años. Les dejo simplemente eh, dos de los lugares donde se encuentra esto alojado, ¿no? Son las páginas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Mediateca de Lina, lugares INA y la Mediateca de Lina, donde se aloja muchísima información que hoy día ustedes eh, pues pueden pueden eh, ver. Y eh, bueno, pues no me queda más que con esto pues, terminar y eh, tratar de eh, agradecer cuando menos de la manera más modesta posible, a toda esta enorme cantidad de gente, amigos, estudiantes, investigadores, eh, gente en Tingambato que nos ha apoyado durante todos estos años, y que, bueno, pues esto, este trabajo que hoy día les vengo a presentar no sería posible si no fuera a través del esfuerzo de toda esta gente que. Eh, hoy día nos ha apoyado y que bueno, pues nos, nos ha sido muy amables con su con su tiempo. Muchas gracias. Pues querido, querido José Luis, qué gozo escucharte, ¿no? Eh, ustedes, eh, pues, eh, desde su casa harán lo mismo que yo, darte un gran aplauso <laughs> esta magnífica exhibición, esta. Exposición de el trabajo que has hecho, ¿no? Eh, tu trabajo no no me ha dejado mentir en cuanto que tú eres uno de los grandes arqueólogos de la actualidad en este país, ¿no? Que es un verdadero líder y que como dices con los pocos recursos con los que cuentas has logrado hacer un trabajo eh, ejemplar, ejemplar para los estudiantes y ejemplar para el público en general, ¿no? Eh, yo creo que que tu trabajo demuestra que la arqueología también es una ciencia colaborativa, ¿no? Tú estás a la cabeza de un grandísimo equipo, ¿no? Que, como bien mencionabas, ¿no? Está compuesto por los trabajadores y los custodios mismos de la zona arqueológica, contratados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por los arqueólogos que te apoyan, los estudiantes y eh, sin duda también por otros colegas de la institución, de otras dependencias o de otras instituciones nacionales y extranjeras que se han sumado a hacer este grandísimo proyecto. No sabes, estoy sumamente emocionado por lo que acabamos de ver y cómo precisamente eh, todo desemboca la investigación tiene como último fin la conservación, la preservación de nuestro patrimonio y sin duda como bien nos has mostrado, la difusión de los resultados del conocimiento al gran público, ¿no? Este realmente te felicito, ¿no? por aquí eh, el ingeniero Franco desde el control, ¿no? y mi amigo Valente Agu Aguilar que nos están apoyando en esta transmisión nos mandan una, una serie de saludos y de Agradecimientos de la gente que hace el favor de escucharnos. Eh, entre ellos se encuentra Diana Rosmarinus, Evangelina Amaya, Norma Rivas, ¿no? Son puras chicas, veo. Saludos cordiales desde Querétaro, Guillermo Vega desde Santiago Miaguatlán en Puebla, María del Rocío Gutiérrez, Lore Arqueo, Rodrigo Esparza López, Marielena Martínez, Klaus, Char Klaus Charatanga Pureco, Mauricio Garduño Ambrí, saludos desde Nayarit, fíjate, hasta allá estamos llegando. Alberto Jiménez Villanueva, Rodolfo Run Galván, saludos Leonardo, de parte del papá de Neftalí. Como no, este, yo soy muy amigo ¿no? de, de Rodolfo y obviamente recordamos con mucho cariño a nuestro amigo Neftalí. Eh, pues eh, un gran placer y eh, le pediría ahora al ingeniero Franco que haga el favor de hacerte llegar, querido José Luis, eh, algunas preguntas a ver si tienes un tiempo para resolverlas, ¿no? Para un poquito profundizar en lo que nos has comentado y en responder algunas dudas de nuestro público. No sé si ya ya están en tu pantalla este José Luis esas eh, esas mm, preguntas. Mm, a ver. Preguntas. Sí, aquí tengo aquí tengo algunas. Bueno, primero también quiero agradecer a parte del equipo que también estoy viendo ahí, a Santiago Ferreira, que es el encargado de todo el equipo, el que está al frente de todo el equipo de los renders que hemos hecho de toda la reconstrucción virtual, con que tiene un equipo talentosísimo con, con ADB Arquitectura, y eh, bueno, a muchos otros amigos. Veo a Paul Smith a Mauricio Garduño, a Klaus Aratanga, a Rodrigo, bueno... Muchísima gente. Eh, y sobre las preguntas, eh, a ver, veo. La pregunta de La Negra Hermosa. Yo quiero libros, eh, esos de arqueología para niños. ¿Dónde pueden conseguirse? Alguien lo sabe. Yo creo que esa pregunta también te toca a ti, Leonardo. Bueno, este los libros de arqueología, como decía, se encuentran en las en las grandes librerías, las grandes cadenas de nuestro país, y ya he mencionado por ahí al Fondo de Cultura Económica. También pueden recorrer a, a casas privadas como Gandhi, como el sótano, como péndulo, y ahí pues tienen una variadísima selección. Y obviamente también se pueden conseguir, ¿no? Por internet, ¿no? Ahí, ahí la, la, la variedad es realmente gigantesca. Y como decía, cuando yo era niño hace 50 años, pues no, no teníamos esta esta diversidad de publicaciones. Me sumo a ti rápidamente para decir que también nos están escuchando la famosísima doctora Mary Miller desde el Instituto Getty de Los Ángeles, una eh, famosísima y brillantísima eh, historiadora del arte. Eh, agradezco mucho su atención, Paula Loyola, una amiga también. Entrañable, que nos escribe también desde California. Fíjate, hemos trascendido ahí las fronteras. Claudia García de Lorier, que es eh, profesora allá en California, ¿no? Ella y su esposo son grandes, grandes arqueólogos. Cultura y turismo de, de Tingambato. En fin, tienes mucha muchas respuestas, ¿no? Y si quieres continuar con otras preguntas, por favor, este, José Luis. Sí, eh, tenemos eh, otra pregunta de Emanuel. Zawí, espero pronunciarlo bien, eh, desde Querétaro, eh, que si pregunta que si se han encontrado tumbas de tiro en esta zona. Eh, fíjate que no, Emanuel. Eh, la tradición de tumbas de tiro en Michoacán está más eh, hacia la zona de, vamos a ir hacia la zona de Colima, colindante con Colima, con Jalisco, y que eh, en este caso no, en este caso, este tipo de tumbas, mucha gente las ha confundido con tumbas de tiro. Eh, que como todos sabemos, las tumbas de tiro ¿no? eh, es una tradición funeraria importantísima del occidente de México, eh, del periodo clásico. Eh, estas tumbas de tiro, eh, pues como su nombre lo indica, tienen un tiro vertical y después en la parte baja hay cámaras. En este caso no, este tipo de tumbas de tingambato eh, es una tumba de cámara y es una tumba con una escalinata. Entonces eh, es una tumba que tiene pues otra connotación, otra manera de construirse. Las otras están construidas en el tepetate y esta no. Esta como vieron pues es realmente una obra arquitectónica y de ingeniería muy interesante para poder lograr tener estos, estas, estas estas eh, cúpulas, ¿no? Espero haberte podido contestar. Edgar Martínez nos pregunta: eh, ¿Por qué los gráficos al extranjero? ¿Ya se pueden generar estos modelos tridimensionales a nivel nacional? Sí, no, por supuesto que sí, todos los gráficos los producimos a nivel nacional. No, lo único que utilizamos nosotros con la Universidad de Auckland eh, es el uso de sus servidores. Eh, lo que ellos tienen que no tenemos nosotros, eh, cuando menos en el proyecto, y que gracias a la colaboración del doctor Patrice Delmas eh, nos permite, es que ellos tienen una enorme capacidad de, eh, de procesamiento de datos en sus servidores. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar las imágenes en campo, las enviamos a, a la UNAM, la UNAM las procesa o las preprocesa y después hace el proceso fuerte en los servidores de la Universidad de Auckland, se las regresan a la UNAM y nos las regresan a nosotros y nosotros en campo podemos analizar los modelos tridimensionales que estamos haciendo de los entierros, por ejemplo. ¿No? Entonces, eh, sí, eh, y, esto es un, y esto es un proyecto, eh, pues sí, internacional en ese sentido, pero por supuesto que nosotros somos los primeros y más en el Instituto de Antropología que eh, defendemos y a capa y espada y utilizamos los grandes recursos que tenemos en este país. Hace poco me preguntaban también un, un periodista que si nosotros teníamos elementos para ser competitivos a nivel internacional en cuanto al uso de nuevas tecnologías y por supuesto que sí, o sea, tenemos laboratorios. Avanzadísimos en INA, en la UNAM, en las universidades regionales que nos permiten estar a la altura de cualquier lugar del mundo. ¿eh? En ese sentido, perdón que, sí, que sí. se interrumpa, ¿no? Yo quería agregar que hay que tomar en cuenta que la ciencia de la arqueología no solo es una ciencia colectiva, sino también es una ciencia multidisciplinaria e internacional. ¿No? Nuestros proyectos son como los del genoma humano, en los cuales colaboran gente realmente talentosa de cualquier parte del mundo. No nos interesa de dónde vienen, de qué color es su pasaporte, cuál es su nacionalidad. Lo verdaderamente importante es que todos sumemos nuestras habilidades, cada uno tiene las propias, y que en equipo produzcamos pues, lo que tú estás haciendo. No, no no, no es bueno eh, insistir en que todo, lo, todo tiene que salir de nuestro país. las colaboraciones son realmente fundamentales y en el extranjero también. absolutamente, leonardo, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿no? La, la ciencia es una y es, es internacional. en este sentido, no hay barreras y colaboramos con gente de todo el mundo. ¿no? y eso es muy, muy importante. Eh, diego matadamas. Eh, nos pregunta quisiera saber si existen otros elementos que hablen de la relación entre Tingambato y Teotihuacán además de la presencia del talud tablero y si eso es algo y si algo de esto es anterior al 550 saludos, Diego esa es una muy buena pregunta es la pregunta del millón y era la pregunta que todos teníamos porque todo el mundo pensábamos que Tingambato pues era esta colonia teotihuacana y lo que nos hemos dado cuenta es que fuera del talud tablero Realmente no tenemos prácticamente ningún elemento teotihuacano en el sitio. Eso nos sigue desconcertando muchísimo, ¿no? Porque pensaríamos que si esto estaba llegando, pues tendrían que llegar algunas otras cuestiones. Seguimos estudiando, pero hasta el momento eh, te puedo decir que anterior al año 550, pues no tenemos ningún material arqueológico que nos ligue con Teotihuacán, como si hay en otras zonas de Michoacán, ¿no? Por ejemplo, la zona de la, del lago de Cuitzeo, pues sí hay elementos importantes. Aquí la pregunta sería al revés, más bien en Teotihuacán, sí se han encontrado tipos cerámicos que nosotros tenemos presentes en Tingambato. Cerámicas decoradas, por ejemplo, rellenas con pigmentos. Eh, que se han encontrado en lo, que, en lo que se ha excavado y se ha denominado como el barrio michoacano, en Teotihuacán, por Sergio Gómez, eh, y eh, se han encontrado este tipo de cerámicas, se han encontrado tumbas de este estilo occidental, no sé si tumbas de tiro, yo les llamaría como tales, por no, no, no me atrevería a decirles así, eh, y lo que sí también se han encontrado son otros tipo, otro tipo cerámico que es muy característico, que es un tipo que se ha confundido con una técnica que se llama cloisoné, pero es una técnica de estuco recortado que conocemos como cerámica cherán, eh, de la cual también se ha encontrado en Teotihuacán y la cual es también abundante en Tingambato. Entonces, más bien aquí la cosa está al revés. Yo creo que todavía nos falta muchísimo más que aprender y muchos estudios, eh, Diego. Eh, Querido José Luis, aprovecho sí, para, para comentarte que, que Diego Matadamas precisamente es un miembro distinguidísimo del proyecto Templo Mayor, joven arqueólogo que está haciendo su doctorado precisamente con el doctor Tatsuya Murakami en la Universidad de Tulane, allá en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Y el tema de su tesis, por eso te hace tan buena pregunta, el tema de su tesis es sobre Tlalancaleca, que como bien sabes ¿sí? es un sitio donde pudieran haber tenido sus orígenes el famoso talud tablero, ¿no? Entonces, uh, uh, uh. aprovecho para mandarle un saludo muy cordial a, a Diego allá a los Estados Unidos. No, pues con gusto, Diego, en lo que te podamos apoyar, eh, con todo gusto. Y eh, demos una última pregunta en este set, no sé si habrá más después, de Cultura y Turismo de Tingambato, a los cuales les agradezco enormemente que estén acá, también ha ayudado mucho con la difusión y ojalá hay mucha gente en Tingambato nos esté... Eh, viendo en este, en este momento, y eh, nos comentan que será como reminiscencia estilística arquitectónica. Pues sí, yo creo que sí, tú, completamente. Eh, me parece que la presencia del talud tablero, obviamente, es esta reminiscencia de lo teotihuacano, pero es esta idea de, de este lugar tan importante ¿no? que existió en el centro de México y que, bueno, pues al cual todo el mundo quería parecerse, ¿no? Tal vez si, si esta hipótesis que tenemos de esta migración del, del regreso, del retorno, que podamos ver a través del ADN, de los estudios de ADN que están ahorita en, en marcha, eh, nos van a dar más datos sobre esto, pero eh, definitivamente lo veo así eh, y todos lo vemos actualmente. Hay que imaginar cualquier pueblo michoacano, a todos los michoacanos que me están, que me están viendo y que... Somos muy orgullosos de nuestros, de nuestros pueblos purépechas, pues también vemos ya hoy día en todos nuestros pueblos reminiscencias de arquitecturas de otros lugares, ¿no? De arquitecturas de estas, de estas migraciones del regreso. Eh, hoy día de California, de los Estados Unidos, en donde, bueno, pues de repente empezamos a encontrar cómo hay novedosos elementos arquitectónicos que se van integrando a estos lugares. Yo creo que en esta época, pues hace 1500 años, tal vez las cosas no eran tan diferentes como nos imaginamos hoy día. Y bueno, pues esas. Ah, no, perdón, ya llegó otro set muy grande. <laughs> este. Bueno, no sé, podemos tomar algunas otras. No sé cómo cómo andamos de tiempo, Leonardo. Adelante, José Luis, vamos muy bien. Escuchamos. Eh, bueno, aquí tenemos eh, otra 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 pregunta de Fátima Karina Barrón, eh, que si se ven similitudes entre el entre el patrón de asentamiento con otros sitios del Bajío Michoacano. Pues eh, sí, en cierto sentido, ¿no? Existe esta tradición de, de patios hundidos, que, que en Tingambato también la tenemos, pero me parece que eh, sí son muy diferentes todavía. O sea, sí, la, la, la tradición de Tingambato, pues es una tradición diferente a la que vamos a encontrar en los sitios de la cuenca de Lerma, ¿no? Quisiera nada más tal vez comentar, comentar esto. Eh, tenemos otras preguntas acá de Mónica Sosa. Eh, si encontramos cerámicas al negativo en la tumba 2. En la tumba 2 no se encontró cerámica, Mónica, no se encontró ninguna pieza de cerámica. Eh, solamente se encontraron, como te decía, eh, concha y... Eh, lapidaria, piedras azul verdes, pero en la tumba número uno sí se encontró una gran cantidad de cerámica decorada al negativo, sobre todo estas copas de base anular, que son tan recurrentes de este momento del epiclásico en el occidente de México, y que pues son importantísimas, y a las cuales todavía nos queda ahí hacerles algunos estudios para ver qué tomaban en estas, en estas, y que pues espero muy pronto poder, poderlas eh, sacar. Eh, me preguntan que si hemos encontrado materiales andinos, Miguel Ángel Cortés, ¿no? Nada andino, todo es michoacano hasta el momento, como les decíamos, aunque bueno, pues sabemos que ese es otro tema que tiene que ver con la metalurgia, que va a ser muy posterior, pero que donde ya podemos encontrar o empezar a buscar algunas otras cosas. Eh, Marion Forrest eh, nos escribe desde Utah. Desde eh, la Utah, ¿no? De los Estados Unidos. La una colega francesa que apreciamos mucho, muy brillante también. Sí, 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 una colega eh, que queremos muchísimo. Y bueno, este, que si pensamos excavar eh, las zonas residenciales alrededor de la zona monumental, es una muy buena pregunta. ¿Qué más quisiera yo? El problema de los aguacates y de las huertas aguacateras, pues eh, sí es un problema grave que no nos ha permitido... Eh, generar muchas partes, pero bueno, eh, no lo descartamos. Realmente eh, sí es algo que necesitamos hacer en los años siguientes y, pues, seguro con el apoyo de, de toda la gente ahí en el pueblo, pues nos va a ser mucho más, mucho más sencillo. Y eventos como este, bueno, pues, nos ayudan muchísimo a que la gente eh, nos vea. Eh, bueno, y por último tenemos una última eh, de Carolina Valeria Félix que dice que las tumbas me recuerdan mucho a las de la campana Colima, que son de pasillo también. También es una pieza muy sugerente, el cajete trípode de Tingambato III, a los incensarios de la fase Comala. Bueno, pues sí, o sea, todas estas eh, culturas del occidente mesoamericano tienen unas eh, relaciones y cercanías muy importantes. Y acuérdate una cosa muy importante, Carolina, es que. Tingambato se encuentra justamente en el camino que va de la costa hacia, hacia la zona de la meseta. Entonces, por eso tenemos sobre todo las relaciones más importantes a nivel cerámico que tenemos eh, vistas, están hacia la valle, hacia el área del valle de Apatzingán y, por supuesto, el río Tepalcatepec, y pues es la bajada hacia la zona de Colima. Entonces, pues sí tenemos ahí cercanías estilísticas interesantes. Y bueno, pues creo que son todas las preguntas que tenemos ahorita por el momento. Pues muchísimas gracias, José Luis, por esta magnísima, magnífica perdón, exposición. Todos, eh, estoy seguro, lo hemos eh, disfrutado muchísimo y hago votos que en esta crisis que estamos viviendo, no dejes la arqueología para dedicarte al negocio de los aguacates, que ahora es un gran negocio. <laughs> Esperemos que, que sigas no, con esto no que es... Falta tu verdadera vocación y tu verdadero placer, ¿no? Además, lo que veo no solo es que dominas el tema, sino que, que disfrutas mucho tu quehacer día a día, ¿no? Te felicito ampliamente. Quisiera dar las gracias, obviamente, al Colegio Nacional Libertad por el saber, que es nuestro lema, a todos quienes nos escuchan desde sus hogares, cuídense mucho. Doy las gracias a la licenciada. Eh, a la licenciada López Velarde, sin duda que ha estado apoyando esta transmisión, al ingeniero Juan Carlos Franco, a Valente Aguilar, a todos ellos por esta transmisión que ha sido un verdadero éxito, salvo por ahí una falla en el suministro eléctrico. Le mando un gran saludo a nuestra administradora, a la licenciada Tere Vicencio, y a todos los miembros de nuestra institución que están bien resguardados en casa. Eh, antes de concluir, les recuerdo que nuestra próxima conferencia en este ciclo, la Arqueología Hoy, será el 14 de mayo, 14 de mayo, que es un jueves, a ¿ah? en punto de las 6 de la tarde. Desgraciadamente no estará con nosotros mi tocayo, el doctor Leonardo García San Juan, que nos iba a hablar de megalitismo, ya lo invitaremos más adelante a nuestro país cuando las cosas se restablezcan. Y como les decía, eh, yo les presentaré una charla que espero que sea de su agrado, intitulada Universos en Miniatura, Excavaciones Arqueológicas en las Entrañas de la Pirámide de la Luna, donde veremos precisamente una serie de túneles que se hicieron en el interior de este monumento y que dieron, entre otras cosas, con eh, las etapas constructivas anteriores y con riquísimos depósitos rituales que nos hablan de la cosmovisión teotihuacana, es decir, de la manera de concebir el universo. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les interesarán. Eh, le, los espero aquí y les mando un gran saludo sin eh, recordarles que es mejor quedarse en casa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.